Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Cero Estrés y hoy tenemos un invitado súper especial, súper, súper especial. Ustedes no se han dado cuenta, pero hasta el aliento se le siente en la cámara, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es y está con nosotros... Carlos Vélez. Carlos Vélez. Carlos Vélez es la persona que siempre presenta Cero Estrés. Yo solamente soy un metido que vino a Ibagué a joder la vida con Suso y con Hassan, porque lo de nosotros hace reír. Aquí estamos con la gente del hotel que está chupando rueda. Y estamos con Carlitos Vélez porque les tenemos una invitación espectacular. Y es reír. Ríanse. Ríase, señora. Ríase, señor. Que todo lo que usted se traga... Oiga, ¿lo puedo entrevistar? ¿Lo puedo entrevistar? Bueno, sí, bienvenido a la ciudad de Ibagué, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un saludo muy especial a toda la familia de la ciudad musical de Colombia. Soy Carlos El Mono Sánchez de Sábado Felices, muy contento de volver a esta tierra, feliz y esperando que la gente nos siga acompañando en esta travesía de hacer el humor. Hay gente que hace el amor, nosotros hacemos el humor. Nos contabas detrás de cámaras que es la tercera vez que vienes, pero es la primera presentación en público, ¿verdad? Sí, detrás de cámaras... Estábamos detrás de cámara. Sí, la tercera oportunidad que vengo a Ibagué. Siempre había venido con presentaciones, digamos, a nivel privado. Ah, una vez un evento público en una discoteca, vine con Chester, pero el resto siempre al teatro, siempre al teatro. ¿Cuánto puede demorar un comediante en realizar toda una obra, en escribirla? No, digamos que eso lo brinda el público. A nosotros en Sábado Felices nos toca escribir, hablando ya seriamente, las rutinas para cada sábado, sin tratar de repetir, buscando chistes, y se necesita muchísimo. Gracias a las redes sociales, hoy por hoy, yo tengo en mi página web, elmonosanchez.com, ustedes me pueden mandar sus chistes, o en mi Facebook hay un grupo que se llama Eventos de Humor en Cali, y la gente vota todos los chistes que quiera. Y siempre buscamos de ahí material y podemos tardar para una rutina de 5 o 6 minutos perfectamente una tarde entera. Nos reunimos en Cali, los del grupo de Cali, Piroberta, la Bruja Dioselina, el Soldado Micolta, el Mono Sánchez, hacemos un taller creativo, es un día entero. Y ustedes ven ahí las fotos, recochamos, jodemos la vida, llamamos gente, inventamos material para que usted, que está en su casa, se siente cada sábado a decir, bueno, tocó ver porque no había nada más. Mija, siéntese, vea. Ahí va a salir ese Mono Sánchez que a usted le hace reír. A mí me cae mal. Ese. Así trabajamos nosotros. Mono Sánchez, ¿de pronto le ha tocado algún público difícil, complicado, que no se ría? ¿O siempre da con gente que va a exprimir la boleta? Hay gente que va a exprimir la boleta y otros que se sientan así, hágame reír. Este me va a hacer reír. El público se divide como su televisor, en un cuadradito. En esta esquina están los que vinieron a verte. En esta otra esquina los que no te conocían pero quieren verte. En esta otra esquina los que arrastraron estos dos. Y en esta de acá, ese tipo de público espectacular que se gastó la plata para sentarse así. Ja, ja. Pero llegan a la casa, hermano, y nos reímos. Hemos pasado del carajo, me aprendí este chiste, este. Y los tiran a las redes sociales gigantemente como propiedad intelectual. Pero al espectáculo no se ríen. Por eso les repito, no se traguen la risa. Lo que usted se traga, busca por dónde salir. Bueno, Sánchez, no podemos irnos de acá sin de pronto que usted nos cuente un chiste sobre hoteles. ¿Sobre hoteles? Ah, de hoteles. Ya, listo. Un señor llega a un hotel. Ese parque. Señor llega a un hotel. Luna de miel. Ah, dos, te voy a contar dos. En la luna de miel el tipo coge el teléfono. ¡Aló! Sí, señor, recepción a la orden. Mire, soy el de la 1205, estamos en el 12º piso. Mi señora está peleando conmigo y amenaza con tirarse por la ventana. Señor, pues eso es problema suyo. Sí, pero es que la ventana no abre. Ese está bueno, ese está bueno. Otro, el segundo. Otro, luna de miel, el tipo llega a la luna de miel como llegamos todos, con la mujer cargada cuando todavía se puede. Entra con ella así cargada, cierra la puerta del cuarto como cerramos, abre plano, cierra la puerta del cuarto así con estilo. No la suelta, la pone contra la pared, a ella así contra la pared, y se le va ese hombre así con ese caminado de torero en feria, partiendo plaza con la muleta por delante. La toma de las manos, la pone contra la pared, se monta y tocan a la puerta. El tipo así desnudo, desnudo, ahí abre la puerta tapándose, ¿no? A la orden, sí, señor, soy el Botones del hotel, ¿en qué le puedo colaborar? No, nada, mijo. Cualquier cosa yo lo llamo, oye, gracias por venir. ¡Pum! Con la puerta en la cara y ahora sí, mamita. Todo tuyo hasta el capullo. Y esa mujer contra la pared, la toma de las manos, la pone contra la pared, se monta y vuelven a tocar. El tipo ya histérico abre la puerta. ¿Qué querés?
Señor, soy el botón, ¿en qué le puedo ayudar? En nada. Quiero hacer el amor de pie con mi mujer. Ah, no, por mí hágalo parado, hágalo sentado, pero dígale a ella que quite el rabito del timbre. Soy Carlos del Mono Sánchez y aquí está con ustedes Carlitos Vélez. Un abrazo muy grande. Se les quiere, familia. Se les quiere. Ríanse. No paren de reír, que por eso Colombia es el país más feliz del planeta. Oh, shit.